Yo, bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. Por primera vez en mi vida experimenté lo que es cosechar maíz. La cosecha, cuando empieza. Nunca había ido a Guerrero en fechas de cosecha, porque son en junio, de junio en adelante. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo, junio en adelante empezando. Termina por ahí de agosto, septiembre, porque es la fecha de lluvias. Pues yo nunca había ido en esas temporadas porque es fecha de escuela, entonces siempre estuve acá en Cabo en esa temporada. Pero ahora, gracias a la pandemia, pues me dio unas largas, largas vacaciones y aproveché y llegué justo a tiempo para ayudarle a mis papás en ese proceso. Pues que la verdad sí es cansado, muy cansado. Y es de todos los días estar yendo. Pero en fin, yo no hacía tanto, entonces para que me quejo, ¿verdad? Yo tenía planeado grabar como que todo, ¿no? Desde el proceso de como cuando lo están sembrando, cuando le vamos a echar el abono, cuando ya está la milpa y sale el maíz, y cuando lo sacan y cuando lo están desgranando. Es como que todo un show, es mucho trabajo, pero, oh la la, no pude. ¿Por qué? Porque según yo, oh, todavía me queda mucho tiempo allá, sí voy a esperar. Y no grabé porque había días que no quería ir, la verdad, me da mucha flojera, porque pues como íbamos a la leña, la verdad estaba muy cansada y no quería hacer eso. Y después decía, ah, pues luego. Y luego, de repente un día, ¡pac! Fuga, de regreso, acabo. He llegado. 2 semanas después y la milpita ya creció. Miren. También el zacate. Pero ya, wow. Miren. ¡Qué bonito! ¡Wow! Ese sí está enorme. ¡Mira! ¡Qué cool! El fruto de mi trabajo. Espero estar aquí cuando den los elotitos para comérmelos toditos. ¡Mira! Pero ya se le está comiendo el gusanito. Algunas, no todas. Continuamos echando abono. ¡Órale! Esta cosa es diferente. ¿Ve? La otra parecía sal y esta parece, no sé, bolitas de algo. Y no sé para dónde tengo que ir. ¡Marco! ¡Marco! ¡Ahí voy! Se supone que debe responder Polo. El otro día, de hecho, estaba, no me acuerdo dónde habíamos ido, y empecé a gritar, estamos buscando a la vaca. Y empecé a gritar, ¡Marco! Y me dice, ¿quién es Marco? ¿A quién estás hablando? Le digo, mamá, así se dice, uno dice Marco y el otro dice Polo, así se encuentra. ¡Ya voy! Ay, qué miedo, ¿qué es eso? Los animales acaban los granitos de maíz, entonces lo volvieron a replantar, entonces hay unas milpas más grandes que otra. Y otra vez echarle abono a esas chiquitas como esta. Pero vamos hasta allá abajo. Y llegué, estoy medio descansando. Nada más tomé un traguito de agua. ¡Wow! Y me está grite, grite mi mamá que vaya hasta allá abajo. ¡Ah! ¡No manchen! Están hasta allá abajo. ¡Ah! ¡Wow! Si tuviera un dron se vería tan chido la toma. Algún día. Algún día. Pronto, ya que tenga trabajo de nuevo, me voy a comprar un droncito nomás para poder hacer tomas chidas. Ay, en una abeja. Ay, no manches, cómo voy a bajar. Ya creció el monte. ¡Wow! Hasta allá abajo. Ahí está mi mamá, gente. Dice que me hubiera traído la cubeta grande. Y yo de, no, nebra. Ahí no está el chamacote grandotote porque no viene el por ahí. A fuerza quiere que vaya. Y no lo voy a hacer. Ahí viene el gordo. Uy, quito un hueco. Quitarle una culebra por aquí. Ni se ve. ¿Qué no ya fumigó aquí? ¿Por qué hay tanto zacate? ¿Qué no ya fumigaron aquí? ¿Por qué hay tanto zacate? ¿Y mi papá? ¿Ya llegó? ¿Por qué no? Porque traes el agua y uno con la cubeta grande. ¿Traíte la mochila? ¿Traítelo todo? Ah, yo no
No. Te lo dije a ti. ¡Amá dice que no va a traer el agua! Por el agua. Yo le eché a uno esta milpa y miren nomás cómo está grandota. Ay, mamá, me caigo. ¿Cómo llego hasta allá? Tengo que bajar todo esto. ¿Le daré por aquí o le daré por allá? Ay, no sé. Mejor voy a seguir al gordo, que ya se fue por ahí. ¿Por allá? A ver. Cuidado, no vaya a pisar la milpa. Ay, mamá, ¿por dónde me bajo? ¿Viste? Repítemelo. Uy. Mamá, pues si está bien feo aquí, ¿por qué? ¿Cómo le hacemos? Uy. Uy. Sí me... Ay, no, qué miedo. Mamá, yo no nací para esto. Chale. Subí miedo esa gente. Lo siento, pero ando haciendo mi máximo esfuerzo para bajar. No seas loco, paisa. Yo lo veía de lejos, o sea, de allá de lejos yo veía que estaba medio plano, pero eso está súper empinado, es un mugre cerrito. O sea. Ay, mamá, pues, tranquila, sí. Y pues bajé, gente. Bajé. Ahí anda mi mamá. Aquí estoy yo. Y yo estaba a donde está ese arbolito que parece un abanico. Justo allí. Y ahora ando acá. Echándole abono a esta cosa. Me mandaron disque aquí. Ay, pero me da miedo. Ya les había dicho en otro video. Espero poner esa parte donde les comenté que me da miedo la ciguana. Me da mucho miedo. Oh, aquí necesita. Me da mucho miedo las iguanas. Y justo cuando venía bajando, del lado derecho venía una y del lado izquierdo venía otra. Y yo así de, ¿qué rollo? ¿Por dónde me bajo? Y empecé a gritarle a mi mamá. Mamá, ¿yo para qué? Yo no nací para esto. Yo sé que nadie nace para esto. Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero no. Yo no nací para enfrentar mis grandes miedos. ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Me da miedo! ¡Esa está chiquita, pero esa que viene bien! La tranquilidad, mi madre. Ya se acabó. Malo que me canse en venir. ¿Tienes la bicicleta? Pues, ¿en qué más? Me hubiéramos traído la montura para el regreso. Pero yo pensé que la habían echado. ¿Cómo venías dijiste? En el taxi. ¿Cómo no dijiste? Amá. Pero si yo me ando agarrando el agua, agarrando lo demás y el dinero. Es que fuiste primero a llamarlo y le hubieras dicho en 10 minutos, mijo. Señor. No, yo fui a preguntarle porque... Actualización de estado. Tengo mucho sueño. Son las 7. 7 y media. Bueno, 7:40 ya. Pero nos vinimos a las 7 y media. No, mentira, no sé qué eran los... Me despertaron a las 7. Eso sí estoy segura. Y... vine a echar a bonito. Para las milpitas que están saliendo. Ay, esta vida del campesino. Muy cansada. Y me vine bien reñes, o sea, ni siquiera me peiné ni nada. Yo tenía mucho sueño, me duele el estómago. Oye, pero se mira bien bonito. A ver, lo voy a cambiar. Aquí sí están saliendo super divis. Y aquí sí están derechos los surcos. No más. Ven nomás, ahí va un genarito. Fumigando. Wow, miren. Está creciendo la milpita. Se mira bien chida la entrada. Por acá hay más. Y hay más leña que no nos hemos llevado.
No puede ser. Este árbol era una ramita del tamaño de esta milpa y miren ya cómo tiene de grande la rama. Qué loco. Qué mono esto, qué bonito. Ay, pero me duele todo mi ser. Y pues no pude grabar, no pude terminar de grabar todo el proceso de la cosecha. Aún faltó como ver ya más grande la milpa cuando espigó. Mi mamá me decía, ah, ya va a espigar la milpa, vamos a ir. Y pues no fui. Pero pues bueno, después de eso van y los recolectan. Y yo quería grabar esa parte donde cuando los recolectan y los echan ¿cómo se llaman? Cuando los recolecten y los echan a las costalillas y se los traen, porque es el montón, o sea, yo quería ver la cantidad. Ya después los tienen que desgranar, elotito por elotito, y si tienen alguna imperfección, eso se quita. Entonces es un gran trabajo, es demasiado. Y pues después del trabajo duro viene la recompensa, elotito asado, mi favorito. Pues mi papá siempre que iba a la milpa nos traía una costalilla con elotes y mi mamá hacía elotes asados o hervidos o tamales de elote. Y pues ya, a comer se ha dicho. Y pues muchísimas gracias una vez más por haber visto este video. Grabé tanto como pude y pues fueron experiencias mías que al menos tuve la oportunidad de grabar para poder recordarla en otra ocasión, lo cual está chido. Por el momento no sé qué tipo de contenido voy a empezar a subir aquí. No sé si voy a seguir subiendo contenido. Es todavía algo en lo que me estoy checando. La neta estoy checando qué vamos a hacer con el canal, si va a seguir o si no. Yo creo que sí, pero falta como que pensar qué voy a hacer. ¿No o algo así? Ay, amiguita. Pero pues bueno, en fin, esperemos si haya más contenido. Espero que sí. Y si no, pues hasta pronto. Sublime.